quiero bailar. Quiero bailar a Jarafilla. Ya estoy aquí. No me den bailar. Eso es bárbaro. Qué rápido, brother. Rápido. Qué tema de muy buen tema el de hoy, muchachos. Sí. Sí, ¿verdad? Bastante constructivo, se puede decir. Sí, sí. Eso se llama, eso le dicen hacer docencia. Exactamente. Exactamente. Qué bueno saberlo. Y digo, pero igual mientras tanto ya está la gente enrebatada. No queremos a Fulano y no queremos. Uy, ¿dónde están las actas? ¿Aquí es que le pusieron cabeza de puerco? No, no es así. Buenas noches, pero no contento a usted. Bienvenido, buenas noches. Marquito está en el área. Habiendo que le decían puerco para, imagínate. ¿Así? Ay, gordito. Oye, qué despiadados. Ah, Privanco, ¿usted cómo está, brother? Enredado. ¿Qué pasó? Las actas que papá la sacando, saliéndole humo en la papá cabeza. Me puso unas actas que Privanco en las elecciones que hizo. Vamos a buscar residuo y me enredó. Faltan 150 mil dólares, pero bueno. Demoré 3 días explicándole qué era residuo y todavía no entiende. No, y todavía no entiende qué. Ni coeficiente. Bueno, adelante, te toca, ¿no? ¿Qué tenemos bien para hoy? Nada, dice. Hey, Cash, agárrate. Ajá. Agárrate de esta, paparrurro. Esa misma, ¿eh? ¡Me comí! Ok. Ey, pero. Pero es que ahí el señor Jaime sí está vivo. Ahí sí es vivo él. Me comentan que ya sirvieron el pastel. Bien servido el pastelito. Y empezó la repartidera. Ajá, venga. Ajá. De una vez, paparrurro. Anotando, Cash, ¿cómo anotando? ¿Qué pasó? Me comentan. Ajá. Oye, que para la Secretaría de Comunicación va nada más y nada menos que James Aparicio, para que usted sepa. Hombre, don James. James Aparicio. No, pero yo duro como colombiano, parcero. A ver, James. Bueno, si así se dice, ¿verdad? Ahí dice James, ¿no? A ver, María. Bueno, yo hablo colombiano. Una buena figura, ¿eh? Bueno, ok, pues James Aparicio. O de inglés o español, bueno, sí. Eso no importa, seguimos. Pero la, mira, la realidad de la vida. Okay. ¿Qué? Yo digo que acá somos como que no. Es que al que querían meter era a Álvaro Alvarado, para que ustedes sepan. No puede ser. Sí, hermano, porque para evitar a quien le diera palo en la mañana por los próximos 5 años. Hombre, pero quiero que Álvaro sepan que el man de la tablet, tú sabes que Álvaro está sentado y él. Sí. Mira. No. Está sentado. No, ese es sapo. El man de la tablet dijo que no. Sí, claro. Ay, gracias. Es un momento. A otro perro con ese hueso. Vayan para allá. Vengan acá. Y agárrese en el quinquenio que viene. Oye, pero hablando de palo, hay quienes dicen que a Lavieri le han dado tanto palo que dicen que ni lo pensaron. Ranking, tan can, kingas, tan can, rankas. Hay gente tan que tiene que entender que tiene que hacer trabajo para los medios, sí, ¿no? Entorpecer las cosas. Pero bueno, muchachos, como me dicen que esta cuestión acá en el CEN, escuchen esta, ajá, estaban empujando a Eira, empujando a Eira Ruiz. Sí. Hey. ¿Lo viste? ¿Lo viste? De relajo. Adelante. Así no, así no me niña, gustó. La niña. Estaban empujando. La niña a Eira Ruiz para ministra de salud. Carajo, mira. Sí. Y de un anito así de. ¡Alto! ¡Dame la música! ¡Un momento! ¡Moniño! No se equivoquen que aquí manda Anito. Pero él lo dijo. Él lo dijo. Vamos a ver. Por algo dicen que ya Publio de Gracia va para la Secretaría de Metas. Ay, se lo merece, porque pelado, sí defendió. Se defendió. Fue de frente. A capa y espada. Ya tiene para allá afuera. La mano, Marquito. Y Sonia Smith es la que va para el indomable caballo de educación ministerio. Mira, Sonia ese, ¿no? Smith. ¿Eso no es una actriz? ¿Te suena el nombre? Sí, pero claro, novela, partidaria o copartidaria. Oye, y todo parece indicar que lo de Julio Escobar se va a quedar en una jugosa asesoría. Para y hasta ahí no puede ser, Julio. Y hasta ahí, no. ¿Y qué te fue bien? Oh, espera tu momento, porque ahora viene el que no va. Por más que grite, patalee o haga en vivo por Instagram. Eso, así en vivo. No vas.
Es el mismo Héctor Alexander, papá. Pero lo mencionó, ¿no? Sí, pero iba en una comisión, no es que iba a ser. Ah, ok. Palme. Ah. No vas. No, pero denme chance. No vas. Pero no, es que ¡te quedas ahí! Pero tranquilo, Felipe, ya te quedo, que no te toca a ti. Te demoraste. Se asustó. Oye, compadre, ustedes, amigos, que sí vas, pero para una especie de asesoría que más o menos va a ser como el Ministerio de Planificación. Política. Ya estabas triste, ¿no? Briboncito. Pero la cosa será el 28 de mayo, que es cuando presentarán el gabinete. Ay, ay, ay. ¿No? Donde, por cierto, Martín Torrijos no va nada para la OEA. ¿Ah, no? Dicen que suena como ministro del buen gobierno. Un expresidente. Mucha gente que va a ser. ¿Puede ser ministro consejero? Pobre, la gente pobre. Oye, una pregunta. ¿Qué habrá querido decir Zulay con eso que investiguemos? ¿Qué tiene que ver Poppy con la Junta de Control de Juegos? Opa. ¿Así? Ay, ay, ay. Dios, San Pica, unos jambales. Poppy, ahora no te salva a nadie, papá. Zulay no descansa, les digo, Zulay, ¿qué tú haces? ¿Tú qué tomas? ¿Te pones Vic en la lengua? ¿Qué tú haces? No descansas, mujer. Y sigue metiéndole sus cascarazos a los hermanitos Caparazón, Ya uno, ya se van. Ya se vayan. Hermanitos Caparazón. Ya la vi. La data, No, yo estoy bien, pero me gustó el estilo. Hay que apagar la data. Me gustó el estilo, ¿cómo lo dijiste? Ah, totalmente. El estilo. ¿Qué pasó, Laura? Era divertida, hoy vino divertida. Oye, paparrurro, antes que acá, ya está. ¿Qué? ¿Dice qué? Me dice que Joaquín Arias, el amigo Joaquín Arias, va a impugnar a los independientes que fueron en plancha en el circuito 8-8. Porque fueron como si fueran un partido político. Así que ahora aguanten como un partido político. Eso. Pero las listas eran una cosa. ¿Qué? Las listas de los independientes eran algo. Es que salieron dos independientes en el 8-8. En pocos circuitos, no te problemas. Pero espérate, lo de Colón. Manuel, mira, hasta miedo da mencionar eso, para que tú sepas, paparazzi. Sí. Da hasta miedo. Yo te la voy a dejar ahí nada más para que la mires bien. Ajo. Y escucha este. Mírala bien. Hermano, en antes dije agárrate de esta y nadie te vaciló, cógelo con calma. Yo, papá, si me quieres, tú dices amor. No, porque cógelo con calma. Si esto no es amor. Es que todo el mundo, vamos todo el mundo en paz. Sí. Todos en paz. Ah, bueno, papá, así mira esta. Pues. Sí, sí. Dale, ya, está bien. Continúa, muchacho. Está Nicola ya que no sé si hay que irse o quedarse. Oye. O todavía hay tiempo. Oye, dicen que el que quedó allá en Colón, amigo alcalde, brother, ajá, tiene más cuentos que Walt Disney. Y que por ahí le viene una impugnación. Cógela que es gratis. Se pide el programa el domingo. El señor Diógenes por el Independiente tuvo tremenda manifestación hoy en calle primera. Va a estar con nosotros. ¿Él viene para acá? ¿Ah, sí? Sí. No, agárrate de esta, Jaramillo. No, Gil. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Laurita? No me gustó. Dígame, amor. Que traiga lo que es famoso en Colón. Los plantintales. Por favor, señor. Para ti. No venga así. Venga con eso. Caballero, ¿cómo se llama, señor? Diógenes Galván. Señor Diógenes Galván. Este domingo lo estamos esperando con los plantintai, ¿qué más? Los patí. Los patí. No venga con la mano vacía y que se me olvidó. Por Dios. Porque lo mandamos para atrás de nuevo. Lo mandamos para atrás y todo queda así. Ah, para media hora en la autopista. Exacto. Y en este momento entonces, digo, la adresito por aquí mismo, como dice el profesor, a meterle una, pero una rápida. Del terror. Ok, vamos para allá. Ya metemos tiempo.